Sí. Bueno, de todas maneras, ¿usted qué se va a hacer? Porque como dijo usted, ella pobrecita también está bajo a la autoridad de su esposo. Y a ver que nosotros los esposos somos bravos cuando le decimos a la mujer que ya no, ya no. Tómase su poquito de Entonces ya te alcohol. volteé a ver la cata. ¿Al por qué? No, a tío. Ahí viendo la cámara. No, como está diciendo nosotros los esposos, decimos ya no, ya no. Volteé a No, ver. depende cómo se porte la mujer también. Porque si la mujer es cariñosa, o sea, ¿por qué el hombre va a estar enojado? Si el hombre se pone enojado, porque a veces una mujer le da el lugar. ¿O no, tío? Sabe. Saber. Oye. Entonces, Sí. lo que nos va a quedar Sí. es Sí, salario para un toma lado con ratito. Ah, Cata. parejo. Ahí Después parejo. van a decir, Pablo tiene que ver con Cata, va, de una vez les estoy diciendo, va, no quiero malos entendidos en los suscriptores, va, porque eso siempre pasa. Corina le va a tocar jalar con el tío. Yo voy a ser la amante del Ah, tío en vamos a ese aburrir la caso. gente que nosotros con la Corina no Ay, paramos de Dios hablar. mío, el tío y yo somos muy platicadores. Viera que el tío a veces también agarra su carretilla también. Igual que yo, le encanta hablar. Vaya, ya hacen ahí, bueno, buen Nacen grupo. bonita pareja. Bonita pareja se me yo y el tío. Se salió Corina, va. ¿Por qué? Ya no voy a platicar mucho, dijo ella. ¿Quién la paraba aquí, güey? Mira, pues sí, por eso digo yo que por eso mejor no diga que voy a cambiar porque porque Ya, no va un a ser poquito más para allá así. porque está muy No voy abierta. a ser. Estoy muy abierta, ¿ves? Ahora que estoy muy abierta y No quiere decir yo que está muy separada de ellos. ah, ahí sí, así se dice, tío. Ah, pues sí es la Separarse. cosa ustedes porque imagínense, pues yo manejo, yo me tengo que llevar a alguien que me ande detrás de cámaras grabando. Sí, es cierto. Entonces, no puedo andar cargando Corina conmigo porque entonces ¿quién va a manejar el carro? Y cuando ya David esté, pues quizás ya Y sigue no es de que igual, ¿verdad? usted, no es de que usted me prefiera solo a mí, porque la verdad es que yo, créeme, también quiero dejar también eso en claro, de que no es porque yo me he ido adelante solo porque yo quiera o porque yo quiera ser patrona, como me dicen muchos, y ni que yo me quiera ser superior que todos. Pero la verdad es de que yo ya he dejado un tiempo manejar. Y cuando va manejando, yo voy adentro, yo me voy dando cuenta cómo le hace, qué es lo que hace, Oye, la para mentira, seguir tío. agarrando más experiencia. Porque la verdad es que Pablito no se ría de mí, pues. ¿Se acuerda usted la otra vez que yo le dije, Cori, vámonos afuera? Le dije, así ya no está hablando la gente. Le dije, pero como no me hizo caso, ¿usted quiere que la siga pelando? Pues sí, ¿qué le cuesta irse afuera Oye, de si te nosotros volviste tres? pollo, o sea, que la sigan pelando, Ay, no. No, y otra de las cosas de que Paulito, de todas maneras, si tiene que llevar uno a alguien ahí al piloto, a usted y. Pero para mi criterio, ah, discúlpenme. No sé si estoy haciendo bien o mal, ¿va? Para que ya se alejen esos comentarios. Mejor que se vaya otro compañero con No, don hombre, Pablo. miren, pues, eso es darle lugar a toda la gente que no los quiere usted. Ni modo que no me puedo llevar yo a nadie en mi carro porque ya tiene que ver a alguien conmigo. Yo creo que eso ya para mí no existe eso, pues. Sí, pero es que la Corina le pone mucho sentimiento a los malos comentarios. Mire yo, sean buenos, sean malos, o sea, yo no le No, pongo es que yo no le importancia. pongo sentimiento, Cata. Yo, ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que yo digo? Es eso, Me de va a que. ahogar el mocho. No, pues sí, que no le pongo sentimiento en ese sentido de que me va a afectar a mí. Simplemente que, como dice Pablito también, nos ha dicho, lean comentarios, vean comentarios, vean los comentarios. Yo los leo, entonces estoy diciendo lo que dicen en los comentarios. Si igual, si ahí dijeran Cata, yo también dijera, mire, Cata, sí es sí, esto. Pero igual yo tengo que ir a ver comentarios y cualquier cosa, comentarle a Pablito y decirle, mire, Pablito, mire, doña Mari, esto y esto dijeron. Yo no tengo preferencia para nadie, usted. Sí. Yo
Yo cuando estaba en la finca, yo tenía, llegué hasta tener, en un tiempo tuve hasta 100 personas a mi cargo. Sí, la gran hoja. Cuando ya comenzaba el riego, me quitaban como la mitad en la pura zafra. Yo nunca tuve preferencia para nadie, porque el problema es, si uno tiene preferencia para un trabajador y para otro no, cuando tú le quieres dar una orden, se te pone al brinco. ¿Usted me va a mandar a mí? No. Yo era parejito y hacía fuera quien fuera, le decía, mira, puede hacerme esto, por favor. Vaya, Pablito. Nunca tuve problema. Ahora bien, si alguien tiene preferencia para alguien, ahí sí hay problema. Porque Puchi va a decir, a mí sí, a ella sí, o a él sí, a mí no. No, aquí todos valemos lo mismo y aquí no hay preferencia para nadie o a ti. Sí. Yo te valgo, yo sí, no soy igual que ella, tío. Yo soy valgo oro. Yo sí que no soy igual que usted, yo valgo oro. ¿Cómo va a ser igual que nosotros si nosotros somos mujeres, tía? Usted es hombre, nosotros mujeres. Así que, miren, ayer cuando fue que nos agarró el agua, ayer fue, ¿va? Sí. Le voy a Mari, lástima que no caemos los tres, no metemos otro y aquí atrás otro. Pero como traíamos los estabilizadores también, se van a quebrar o dañar los estabilizadores. Sin remedio, le dije, vámonos así. Pero igual yo creo que todos somos iguales, valemos lo mismo. Sí, Eso es cierto. Todos valemos igual. Así que lo que más me da risa que dice Cori, pues voy a dejar de hablar un poco porque ¿qué se desató más aquí? Que me encanta hablar, le digo yo. No, está bueno. Está bueno porque si no platicamos, nos vamos a quedar así aburridos ustedes, pero gracias a Dios que vamos aprendiendo cada día más y más sobre lo que es el canal. O sea, por lo menos usted dice ahorita que voy a dejar de hablar, o sea, pero es que uno no puede cambiar de un minuto a otro, uno despacio va aprendiendo y cambiando su vida, no de un ratito a otro. Así que cambia tu vida, tío. ¿Para dónde cambio mi vida, tío? ¿Cómo cambio mi vida? Cambia tu vida, es. ¿Cómo? Ah, pues si ustedes vamos a... Yo siento que ando con fiebre. Igual de caliente. Es igual de caliente. Sí, aquí viene gente. Sí, caliente. Lo que pasa es de que esa lluvia lo que trae es eso. Ahorita vamos a ir a quitar rico y olá, te vamos a buscar tilapia. Va que va suave, será. Va que va pache y va limpio. Ahorita ya no hay cachas de ir a buscar tilapia rico. Ya todo me llevó. Mejor díganme, vamos a la pecera a traer. Estaba rico, lástima que muy chiquito el vaso, vos. De esta manera, ¿no? Bueno, entonces, Dios le bendiga, pues, mana María Ortiz. Aquí ya venimos a hacer su entrega y María Ortiz, la entrega de tus licuadoras. Y pues no sé, va, si más adelantito hubiera alguien que quisiera apoyar a don Samuel con su carretilla para vender papas y pollo, pues ahí estamos a la orden, ¿verdad? Nosotros podemos averiguar. Incluso en una ida que hay para Tulum, Cori, ahí en Ashar, venden. Ambay. Deberías de... Porque por si van ustedes con David por la otra semana, en un descuidito van a hacer una compra, córranse para ahí, averigüen cuánto vale la carretilla y cuánto hay cilindro. Y bueno, ahí creo que no viene con gas, solo así. Bien. Porque la otra vez que ustedes vieron, compramos una para doña Maribel, ya no me recuerdo cuánto costó, hermano Durán la mandó a comprar. Pero está como entre 1500, algo por ahí, ya no recuerdo. Aparte el cilindro, si no estoy mal. Y ahorita es de bonito comprar, porque fíjense que ahorita como vienen las fechas del Día del Padre, bajan un poquito. Ay, como quien dice, apresúrense. Apresúrense. Como es para el padre. Ay. Pero ya con estas dos también ya puede ella, ¿verdad? Por el Día del Padre, pues todo. Como dicen, Hochanim. Comprar la fruta, miren, y rápido ella vender.
los padres ya vienen a tomarse su licuadito. Era vos, pero porque va a ser de gratis. Esta mujer tiene que hacer algo por nosotros, vos, por los hombres padres. Ay, Dios, mucho vamos a hacer. No te... Ay, Dios. Yo siempre he vamos a dejar la creatividad de ellas, ¿no? Ajá. Un poquito les decimos. ¿Y cómo nosotros, si no, no nos dicen, mire, mañana van a descansar? Ahí si nos dijeras. No, porque ellas imagínense tienen que hacer. Imagínense que en un descanso nosotros. Plan. Tenemos un plan. Ajá. Que si dice que va, pues. Ya quiero dar por la pero boca. Pero entonces, ¿cómo? No, porque sea que. Si pero entonces no va a ser sorpresa. Sí. Tiene que ser sorpresa. Solo, usted solo tantee qué día va a ser el día del padre y diga mañana tienen descanso. Ya nosotros, ustedes. No, pues como listo. No son padres, no puedo darle pero descanso. Pero ¿cómo va a pensar usted que nosotros vamos a hacer algo si dicen, bueno, vámonos? Entonces nosotros ya no podemos hacer la nada. La tarde se puede batir, ahí viene uno de regreso, ay Dios. Ajá, pero de todas maneras no nos quiere batir, conformemos. Algún día vamos a ser coloche nosotros. Oye, tío, si yo tuviera mi padre, ay Dios. Con ahí, eso dijo todo. No, antes que me olvide, y feliz día de todos los padres que nos ven. No los quiere, porque digo, si fuera a mí. No quiere ningún padre en el tiro. Deme pista adelantado. Bueno, pues nos vemos ahí. Vamos ustedes, ya bromeamos mucho. Video. Así ya es, nos vemos. De pura risa, güey.